Lo vacilón fue que cuando saqué mi cédula menores, y yo fui a sacar mi cédula menores, y yo, Jairo Pérez, y no, Jair Pérez. Ni yo sabía que me llamaba Jair. No, true, we bear the name of an artist and travel around the world. It doesn't mean everything is okay. But though some artists behave and them reputation, I don't blame you, don't think this way. Me know some of you think it's cool just to drop out of school, cause anybody can turn a DJ. You know how much a man they are all still a Chinese for years and them still never get. Hay una persona emprendedora, humilde, que es algo que todos deberíamos de llevar, no importa quién es o qué deporte es, uno más de todos, un humano más, y simplemente me gusta el surf y soy un local de aquí de Jacó y me encanta conocer personas nuevas, surfear, competir y extender mi carrera hasta donde más pueda. Open your ears and listen what I'm saying. Open your city sounds like discouragement from your inner. Un ex dueño del Badger que se llamaba Timoteo fue uno de los primeros que me quiso llevar al agua, pero mi hermana por miedo nunca aceptó. Cuando nos mudamos a Jacó, mi hermano Marcelio compró mi primera tabla. Recuerdo que detrás tenía pintado con unos dientes, con un pescado loquísimo. Él, de hecho, fue el que me indució al surfing. Él lo hacía por hobby, nunca compitió ni nada. Después de eso, él se fue y se mudó a los Estados Unidos. Después de eso, de que conocí el surf, como a mis 9 años, empecé a desenvolverme más con surfeadores en ese tiempo, ¿verdad? Con un señor que se llama Juan Calderón, después con Dieguito, Lisbeth, después con Giancarlo Loría y un montón de personas que me ayudaron en ese momento. Para mí me era difícil comprar una tabla nueva y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos con lo poco que ellos tenían en ese momento, sí, me ayudaron, y no solo a mí, nos ayudaron a un montón de personas, a Jason Torres, a un montón que en la actualidad son personas que se ganan la vida de esto, del surf. No tenía casa fija en ese momento, vivía con amigos. Diego y Lidia me adoptaron por un tiempo, después Don Juan Calderón, después Giancarlo Loría, y varias personas me empujaron un montón para iniciar la carrera del surf. Como le digo, en ese momento era casi que imposible comprar una tabla nueva, pero a los contactos que ellos tenían por el momento me facilitaban, ¿verdad? Las tablas, ropita, cositas, me llevaban a torneos, entonces era súper chida. Gracias a Dios fui muy afortunado creciendo con ellos alrededor mío. Comencé a surfear, después de los 3 años empecé a competir, y ahí, como todo, sinceramente no era muy bueno, pero el tiempo y la costumbre de tanto estar en el agua lo hace mejorar a uno. Yo pienso que cuando mi papá murió, fue una de las experiencias más duras. Que mi papá fue alcohólico toda la vida, cuando los últimos 3 meses de su vida, él se apegó mucho a Dios, que fue lo que nos dio mucha tranquilidad a todos. Entonces, para mí fue más que todo un alivio. Uno no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción. Que es súper difícil. Muy pocos, sinceramente, llegan a tener una vida decente en lo que respecta al surfing, porque y nosotros sí vivimos de eso, pero nos cuesta todavía, ¿verdad? No tenemos, a veces nos cuesta agarrar patrocinios y que nos paguen y todo eso, pero no es nada negativo. O sea, el que quiere aprender a surfear y quiere meterse en el mundo del surfing, garantizado 100%, te enseña durante el resto de la vida, porque es algo, es que es infinito, vas a aprender por toda la vida. Cuando estás ahí adentro, te das cuenta lo pequeñito que es uno. Don't you worry about money.
Pienso que muchas veces se los he expresado, pero no sabe lo agradecido que soy, que estoy en este momento por Dios ponerme en el camino de esas personas y ahora viendo atrás que Dios les abriera el corazón a esas personas para que me ayudaran en ese momento. Entonces 100% agradecido de lo más profundo de mi corazón, y yo sé que Diosito les va a bendecir un montón más por lo que han hecho por mí. Rising at the morning, me give thanks and praise. Hold a firm prayer, I shall serve the peace. Give thanks.